Eguerdion guztioi, adiskideok, lagunok, Athletic zale, bazkide, gure partida zuzenean edonondik ikusten ari zareten guzti guztioi. Sekulako burrumba, oiluak, txaloak, giroa, gori-gorian izango dugu gaur eguerdian hemen Lezaman. Jende asko etorri baita Logroño ingurutik, bidaia laburra da, bidaia goxoa da, eta kategoria honetako bi oilar horietako partida goxoa berezia izango dugu gaur hemen Lezamako bigarren zatian. Beti esaten dugun bezalaxe, eskerrik asko YouTube kanal ofizialean partida hau jarraitzen duzuen guzti guztioi, berdin da non zaudeten, berdin da munduko zein txokotan. Atzo ikusi genuen derbia Australiatik, Kaliforniatik, Boisetik, Londonetik ikusi zutela, ba gaurko partida ere nahi duzuen lekutik ikusi dezakezue. Musutruk ezer ordaindu gabe, eta esaten dugun bezalaxe beti partidak hasi aurretik. Hau ez da asteburu normala, Bilbao Athleticek jokatzen du, liderrak jokatzen du hemen zuzenean. Muy buenos días, amigas y amigos. Eguerdion desde el campo 2 de las instalaciones de Lezama, donde se miden dos de los gallos de la categoría en primer lugar. Aficionadas, aficionados, socios y socias que estáis siguiendo en directo este partido, da igual donde estéis. Ayer ya lo vimos en la retransmisión del derbi, gente disfrutando de su pasión rojiblanca desde Australia, desde Boise, desde Londres, desde Málaga. Da igual donde estén ustedes, pueden disfrutar en el canal oficial de YouTube de este partido, que todo se ha dicho de paso, gracias al trabajo de los chavales del Chingurri Valverde. Oye, parece que hoy hemos dormido hasta mejor. Seguro que más de una y más de uno se han dormido acurrucaditos a la tabla clasificatoria, viendo a los del Chingurri en lo más alto. Pues queremos ver de la misma manera a los chavales de Carlos Gurpegui, el de Andosilla, que hoy se mide a otro de los gallos de la categoría, que viene remontando posiciones. De los últimos 5 partidos, 4 victorias, las 3 últimas de forma consecutiva. Y ahí está la Unión Deportiva Logroñés, queriendo meter ruido como su afición. Desplazamiento en masa, y como siempre decimos, es de bien nacido ser agradecido. Gracias por visitar las instalaciones de Lezama, a toda la gente de Logroño. Disfruten de esta, su casa, disfruten de un gran encuentro. Todo listo, todo preparado en cuanto salten los hombres al terreno de juego. Emango dizkizuegu amaikakoak, ya ofizialak dira aspalditxotik. Aldaketa desente talde batean zein bestean. Hortxe ditugu Bilbao Athleticeko amaikakoak, amaikakoa barkatu. Alex Padilla ATP-an, Lauko Lerroatzean, Erlantz Palazin, Duña Beitia, Gernikarra, John de Luisekin batera eta Hugo Rinconekin, Junior Vita eta Beñat Gerenabarrena erdialdean. Bueltan da Lekitxarra, Olabarrieta, Ibon Sánchez eta Carlos Mateus. Puntan gola sartzeko erantzunkizuna, Urko Irure eta Goiena izeta Aiako semea. Eta eserlekuan euren txanda Itxaroten, Gaztesi, Rego, Kikalabari, Iñigo López, Barela, Canales eta Eneko Ebro, defentsa bilbotarra. Astiro, astiro, armaiak betetzen, giro politxa, giro politxa, zalantzari gabe. Logroñotik 300 bat edo etorriko ziren, igual acaso geixeago ere bai. Como decíamos, unos 300 visitantes desde la capital riojana, lo cual aprovechamos también para saludar a todas las peñas rojiblancas repartidas por el territorio riojano. Hortxe daude 22 protagonistak, eta epaile irukotea, que en esta ocasión nos visita el trío arbitral del Colegio Aragonés, encabezados por Daniel David Baigés, Eduardo Mediavilla en una banda, Aarón Suberbiola en la otra banda. Y mientras se preparan para saludar al respetable, vamos ahí con el 11 oficial de la Unión Deportiva Logroñés. Quique Royo bajo palos, línea de 4 con Sáenz, Codina, Titi, Asín, Urzelai Sarriegi, centro del campo, Madrazo, Alex Arias, Aitor Seguín y Johnny, otro hombre que tiene olfato de gol, otro hombre que se pelea
con Iceta por ser uno de los máximos artilleros de la categoría. En punta de ataque, vaya pelea de gallos entre Johnny e Iceta. Veremos quién consigue perforar la portería. Badakizue ondotxo, Bilbao Athletic, lehenengo postuan, bigarren ref honetako, bigarren multzoan, lehenengo postuan 44 punturekin. Club Deportivo Brea, gallendu, Breari gallendu zitzaion talde hau, joan den asteburuan hementxe Lezaman. Eta Logroñesek 10 puntu gutxiago ditu. 34, hain zuzen ere. Eta Betik Goruntz datorren taldea da, beraz, kontuz, Diego Martínezek zuzentzen duen taldearekin. La megafonía realizando su trabajo, la megafonía cantando los 11 iniciales del partido de hoy. Se nota que es un conjunto capitalino, mucha prensa gráfica visitante también, queriendo inmortalizar este momento. Cuando el referee aragonés, que sitúa con cariño el balón en el centro del campo, diga que está todo ok, esto comenzará breves segundos. Hasiko da neurketa, Beñat Grenabarrena kapitainaren besokoarekin bere taldekidei animoak ematen, egurra eskatzen, denak beraien postuan jartzen, epaileak kronometroari so egin. Falta un linier que esté posicionado. Suelda el silbato, el balón arranca y vamos a darle un traguito de agua si nos lo permiten, porque este partido huele a mucha intensidad y no vamos a tener ni tiempo para refrescar el gaznate. Vamos allá. Lehenengo baloia kapitainarentzat. Eta Hugo Rincón, eskuine galean, Aingeru Olabarrieta tratando de hacer de las suyas. Eta falta modura, oztopatu behar izan dute. Rinconek egingo du sakea. Atzera. Duñabeitia eta John de Luis izango dira gaur. Atzean ardura izango duten bi gizonak. Egin luzek minertu du, minertuta dago. Gaur ez dago jokatzeko. Aimane bezala. Izetak baloia berreskuratu. Eta Imanol Sarri egi donostiarrak falta egin behar izan dio. En estos primeros compases del encuentro, si me lo permiten, aunque no sea jugador ni de la primera plantilla, sí tiene ficha del conjunto rojiblanco, pero ni del filial, nuestro más sincero abrazo, nuestro cariño total y absoluto sin condiciones a Javi Martón, actualmente cedido en el Club Deportivo Mirandés, que ayer sufría una muy fea lesión. Javichu, tranquilo, a recuperarse como Dios manda, sin prisa alguna. Y te queremos ver lo antes posible sobre los terrenos de juego. Un abrazo grande, Javi. Esa dedicatoria para Javi Martón. Bi minuto. Bete dira. Ora Etxebertan. Erritmo gutxi lehenengo minututxo hauetan. Jon de Luisek baloia moztu. Gerena barrena gondojetxi. Lasaitasuna eskatuz. Aimarri. Ibon Sánchez, gora begira jada. Hortxe dauka, Aingeru, 27, baloia eskatuz. Baloiare barrura, Izeta saiatu da, burua sartzen. Zuikutu, beraren zatala ere. Eta nola ala, urrundu du. Unión Deportivo Logroñeseko defentsak baloia. Como es normal, compitiendo hoy la Unión Deportiva Logroñes con una equipación sustituta, no luce sus colores habituales, hoy de riguroso amarillo, de arriba abajo. Falta de madrazo, el de Ortuella.
inconfundible por su peinado. Mucho futbolista con pasado rojo y blanco en las filas visitantes que iremos desgranando durante el encuentro. Palacín, ahí tiene carril. También tiene a Carlos Mateus, pero se lo quiere hacer él solito. Perdió la pelota, pero recupera Beñat Gérez Navarrena con calma, con visión. Atrás al 4. Sin prisa, elaborando. John de Luis buscando un apoyo, buscando un amigo. Arrotza egingo zaio John de Luis y gaur, alboan. Durangarra ez eukitzean. Ez da egiluz, egongo bere alboan. Baina taldekide ona. Aimar Duña betia, zalantzari gabe. John de Luis, baloia galdu. Berreskuratu, baino falta moduan. Aitor Segini egindako falta, Eibartarrari. Aitor Segin, lau denboraldi, Bilbao Athleticen. 62 partida, eta 6 gol, lortu zituen. Egun 14 zenbakia eta oraintxe baloia jasoko duen gizonak. Jokalari ona, ez bairik gabe. Gogor Erlantz Palazin, baloia urrunduz. Baloia eta jokalaria urrundu. Sin contemplaciones Erlantz. Enviando el balón fuera. Golpeo pelota. Rascó contrario también. Se duele Aitor Segin. Banda. No controló Carlos Mateus. Cuidado con el ataque del conjunto riojano. Bien John de Luis tapando la internada del futbolista visitante. Bueno, cuidado, 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 cuidado. Que ha salido respondón el conjunto visitante. Eta zaleak, logorreñeseko zaleak, pozez txoratzen. Beraien taldeak lehenengo minutuetan erakusten duen jarrerarekin. Luze. Como decíamos, hoy comienza la segunda vuelta en el partido de ida en el Municipal de Las Gaunas, empate a cero. Así abría la temporada el Bilbao Athletic. Balón largo, cuidado. No consigue controlar Alex Padilla. No anduvo fino el conjunto visitante y no se pudo aprovechar de esa situación. Otro balón colgado al área. Y Ristegui baloya. Lasai mutila, lasai. Lasai, ez dago arazorik. Patxa da pizkatxo bat. Ea taldeak partidaren erritmoa ezartzen duen. Bestela esan dugun bezalaxe, Logroñesekin zailtasunak izango ditugu. Decíamos, la Unión Deportiva Logroñés le costó arrancar la temporada, pero es un conjunto que viene de menos a más. Claro, candidato a meterse en los puestos que den acceso a disputar el playoff. Junto con Deportivo a la vez, Real Sociedad C, un Utebo que viene desinflándose poquito a poco, una de las sorpresas de la campaña. El único equipo, recordemos, que consiguió rascarle una victoria al conjunto de Carlos Gurpegi. Aingeru la barrieta, Osondo, Osondo. Hugo Ringoni baloya, baloya ere barruan sartzen zaituko da, labur. Defentsa katera. Carlos Mateus ondo lapurtu dio baloia. Alex Ariasi. Asturiarrari. Abileseko mutilari.
Erlantz. Aukera hobeagorik ez dago bitartean, oso ondo, Jon de Luisi. Beñat. Gutxigatik ez da madrazo iritsi. Carlos Mate, Hugo Rinconek atzera. Eta Junior Bita. Jokaldi antolatu nahian. Jon de Luis. Buru altxatuz. Jokaldia prestatu nahian. Ibon Sánchez. Baloia luzegi. Eta bandatik atera beharko dute. Unión Deportiva Logroñeseko jokalariek. Iban Osarriegi. Madrazo. Iñaki Saenz. Izkin egin. Aingeru Olabarrietari. Min hartu aldu aingeruk. Hortxe errenka ikusi dugu. Iñaki Saenz egin jokaldi horretan. Jasin. Aloi luzegia urtzi urzela irentzat. Ez da iritsi, eskerrak. Jasin Iribarren, Iruñakoa, bizten bakia. Alex Padilla, Lasai, Jon Iren. Joni gerturatzen zitzaion, baina Lasai hartu du. Aloi luzea. Jasinek buruz, Ibon Sánchez ez da iritsi. Iritsiko alda Jasin. Bai. Baita Carlos Mateus ere. Baloia mozteko. Tranquilo Diego Martínez, sentado en el banquillo de la Unión Deportiva Logroñés. Más intenso Carlos Gurpegi, como suele ser habitual, de pie desde el primer minuto, viendo a sus chavales en estos primeros minutos, casi 11. ¡Ahí va! Hugo Rincón que arrancó la moto, balón al corazón del área. No se entendieron en los defensas y finalmente Urtzi Urzelai, el bilbaíno, que tuvo que despejar la pelota, córner. Para evitar apoyos, Arroyo, su guardameta. Un logroñés de Diego Martínez que está en el banquillo, secundado por Alex Daza, portero suplente, el sevillano, Julen Monreal, Asier Goti, Javi Cobo, Unai García, Lander Jur Rebaso y el uruguayo Enzo. Aingeru, Urko, Aingeru. Aingeru baloiare barrura, atezainak hartu. Atezainak jaso eta korrika batean ipini ditu bere gizonak. Ondo Junior Bita. Bien, Junior Bita parando esa jugada rápida que quería construir Rollo. Urtzi Urzelai. Madraz hori baloiak ies egin. Junior. Eta Hugo Rinconek atzera. Erlantz Palazin entzat. Decíamos que ya estamos en el primer partido, la segunda vuelta a partir de ahora. Cuando comienzan los partidos de los campeones, en los que hay que estar tranquilo y amarrar el resultado, empezaremos a estar también muy atentos a los partidos que se disputen a la misma hora, sobre todo donde estén involucrados conjuntos de la zona alta de la tabla. A esta misma hora ha comenzado el Barbastro 0, Brea 0 de momento, y el Deportivo Alavés B 0, Nashara 0. Ayer San Juan 0, Baracaldo 2, Mutilvera 0, Calahorra 2,
Valle de West 0, Real Sociedad C 0. Baraca. Logroñés. Bilbao Athletic. Real. Alavés. Ahí están los gallos. Perdió la espuma para las faltas. Daniel David Baigés. El colegiado. Todo en orden. Oztoporik ez dago zelaian. Jokatu dezagun ba, mutilok. Ibon. Apretando. Falta ez. Jok. Bai, Jokoz kanpo. Nere gizonak kokatu nahian. Miki Kodinak. Bartzelonako jokalariak. Luce Alex Arias entzat, el de Avilés que no llega. Y será nuevamente de Valtierra. Hugo Rincón. Ivón Sánchez que cae, no puede controlar la pelota. Zeta al acecho, intentando robar. Balón para Yassin en banda derecha. Rápido para Aitor Seguín. Y va a llegar, 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 pero se le escapa. Al guipuzcoano. Erlans Balacín. Tranquilo. Con sus características medias, bajaditas. Futbolista old school. Despeje sin contemplaciones de Miki Kodina. Balón al campo anexo. Ya está Erlanz poniendo balón largo, demasiado largo. Carlos Mateus que metió la pelota para intentar robarla. Levantó demasiado la bota Yassin. Y llama al orden. Claro. Daniel David Baigés, el colegiado aragonés. A Yassin. Las protestas, las justas. Carlos Mateus Starichi. Johnny, balón ya utzi. Amarrari. Con tu sonela cuyo calditan. Madrazo. Urzelai. Sarriegi. Madrazo, cuidado con esos balones, sobre todo a la espalda de los centrales. Johnny, delantero de la vieja guardia, muy alto, muy corpulento, puede hacer mucho daño. Sobre todo sabedor que hoy no está Egiluz. Y que pese a que Aymar Duñabeite es un central de garantías, no tiene la corpulencia del de Durango. Falta abajo. Ingeru. Se levanta Diego Martínez. Orain bai. Aholkuak emateko bere jokalariei. Hugo Rinconek. Jokaldia prestatu nahi du. No quiere rezar la pelota. Hugo Rincón. Mirando la posición de sus compañeros. Lanza el equipo arriba. El Navarro. Junior Vita. La Roca Vita. A Ingeru a la barrieta. Ofrécenos algo, Ingeru. Abre para Erlanz. Balón al área, Erlanz. Intentó el autopase. Urko Irureta Goyena y Zeta. Largo el control. Se durmió Seguín. Y casi le roban la tostada. Aitor Seguín, como decíamos, con 4 temporadas a sus espaldas en el Bilbao Athletic. En el Baskonia también disputó 8 encuentros. Asier Gotti, que espera en el banco, con 2 temporadas, 66 partidos y 4 goles en el Bilbao Athletic. Y Lander Jurre Basso, el bilbaíno.
Dos temporadas, 56 partidos, 13 goles. Mucho sabor de Lezama en los vinos de La Rioja. Ondo Beñat. Siempre atento el Capi, como siempre. Oso luzea, baloi aldaketa hori, nola ala, salbatu aldu, atera alda. Sarriegiren baloia, Imanolena, oso luzea. Imposible para Iñaki Sáenz. Jon de Luis. Camino al 20 de la primera parte. Cuidado, que se acercaban en demasía los futbolistas del Logroñés. Carlos Mateus. Miki Codina tuvo que sacar la pelota literalmente del campo. Zeta, que es tu control egin. Eta Costa, Costa egiten da. Igande goiz honetan erritmoa jartzea. Mucho respeto entre ambos equipos. Ni cuesta conseguir un ritmo, ni unos ni otros. Pero hay que seguir trabajando, sobre todo porque sabemos perfectamente que el Bilbao Athletic parece que no está, o en algunos momentos puede parecerlo. Y ahí es cuando huelen sangre y perforan porterías. Balón en defensa. Aymar Duñabeitia, que avanza metros. Busca un compañero. Pelota en profundidad. ¡Ay, qué buena era! Para Hugo Rincón. Leyó las intenciones Madrazo. Cortó. Y a la carrera. La Unión Deportiva. Urzelai. Sarriegi. El de Ortuella. Para el Donostierra. Balón atrás para Titi. Para el Calagurritano. Bonito gentilicio. Y aquí Sáenz. Bien, Hugo Rincón. No sale la pelota, Ingeru. Venga, vamos a correr, vamos a correr. Viguizón. Uy, voce. Uy, voce. Uy, voce. Oh, a Ingeru. Vaya añito nos está regalando, 27. Aingeru Olabarrieta gozo dago, eta demoraldi bikaina egiten ari da. Irtenbiderik ez dagoenean, beti aurkitzen du zirrikituren bat. Aingeru Olabarrietak. Erratz Palazzi. Venga, ese balón al área. ¡Oi va! ¡Qué ocasión para Ibon Sánchez! Dejó pasar la pelota, confiado. El defensa central. Cruce de cables entre defensa y portero. Mala comunicación. Uy, bon la que hemos tenido. Esa tenía sabor del primero. Cuidado ahora, cuidado ahora. Vamos, cuidado ahora. Hondo Jon de Luis. Jonik baloia atzera. Osondo Beñat. Antes de adelantar, antes de realizar maniobra, mirar a todos los espejos. Y el Capi lo sabe. Sabía que no venía nadie. Y con el pechito, goxo, goxo, manso, manso. Alzará Uztarra. Intentó. Intentó caerse Johnny dentro del área, y decimos intentó porque hasta el propio delantero de la Unión Deportiva Logroñés vio
que la faltita no era más que eso. Hubiera sido bastante grosero dejarse caer. Y le honra, no había nada, no iba a haber nada. Balón para Padilla, acecha la Unión Deportiva Logroñés. Junior Vita. Ingeru Olabarrieta, caracoleando en banda derecha. Corto el pase de Ivón Sánchez hacia Beñat. Siempre un hombre encima. Sarriegi. Palo ya atzean geratu zaio. Ivón Sánchez. Oh, son dos. Poniendo un poquito de templanza Ivón. Z trastabillado, pero sale a la carrera por banda izquierda. Ahí está el 9 ya. Tratando de caracolear. Osondo. Beste aldera. Hortxu gorrinkon bakar bakarrik. Are barruan sartuko du honek baloia. Osoluze baino lantziri txiko da. 25 minutu, garren minutu betetzearen. Carlos Mateus. Errebote pare bat eta baloia Rollorentzat. 3 de septiembre se disputó el partido inicial de este grupo 2 de la segunda ref. En Las Gaunas empate a 0, como decíamos, de momento mismo marcador aquí en Lezama. Cuando estamos en el 25. Iñaki Sáenz, un viejo roquero de la Unión Deportiva Logroñés, el Capi. Muchos años en el conjunto rojo y blanco de la capital riojana. Un hombre de club. Tuzorain. Aitor seguinen baloi hori, Joniren buruaren bila, ez da iritsi. Jonathan González, Joni. Animado el partido, por cierto, ni vaya. Con el filial del Deportivo Alavés, 2-1 en estos primeros compases del partido. Una Unión Deportiva Logroñés que tiene caras nuevas en el banquillo. Julen Monreal, recientemente fichado del Alcoyano. Y Liza, que abandonaba la entidad rojiblanca, siendo traspasado, o confirmándose, mejor dicho, su transfer al Badajoz en el Bilbao Athletic. Recordar, Luis Bilbao, cedido esta semana a la Cultural y Deportiva Leonesa. John de Luis. Atzera etorrita Beñat Gerena Barrena. Jokaldia sortu nahian. Ez dute elkar ulertu. Aimarrek eta Beñatek. Eta baloia bandatik aldu da. Que pena esa jugada de Ivón Sánchez. En ese malentendido entre portero y defensa central, podía haber llegado a la primera. Tasarrera polilla gaur, lezaman, bai jauna. Jende askotxo, kanpotik etorritakoak desente. Seguruenik orain arteko partiduetan, Barakaldorekin jokatutakoa kontuan hartzen balin badugu. Kanpotar gehien ekarri duen partida, zalantzarik gabe.
Azkar sakatzen saiatu da Ibon Sánchez. Luze, Jon. Ez dago presarik. Amabosta, gora eginez. Kapitainari utzi eta posizioa berreskuratu Junior Bita. Rincón. Aingeru Olabarrieta siempre pegadito a la cal, siempre dispuesto a ofrecernos algo. Y Zeta. Beñatek ikusi du Erlanz Palazin. Gora eginez, baloiare barrura. Eta Jasinek gora. Korrika batean. Egaletik barrurantza saiatu. Eta epaile jaunak ikusi du. Bazijoan, eta Beñat Grenabarrenari. Etzaio beste aukerarik geratu, ez du beste aukerarik izan. Bultzadatxoa, xoabe-xoabea, leben pujoncito lo justo para desnivelar a Jasin. Constitutivo de la primera cartulina amarilla del encuentro, prácticamente en el minuto 30. Por cierto, partido de guante blanco. Sin ninguna jugada, entrada, nada que reseñar. Y esta tarjeta para Beñat, merecida sí, pero muy leve. Un hombre que se perdió la jornada anterior aquí en casa, frente al Brea, por acumulación de tarjetas, el Capi. Ojo ahora, Alex Arias. Eta Aitor Seguin, baloiaren ondoan. Alex Egatera baloia. Remató prácticamente placando a Hugo Rincón. Y Zeta al acecho, y así que no quiere complicaciones. Balón atrás para Arroyo. Cumplido ya el 30 de la primera parte. Leren Gorduerdia. Bete da Yadal Ezaman. Uche eta uch. Marca Galluan. Fresco baño euririk ez. Eskertzekoa. Aitor Seguinek. Alex. En banda contraria. Viene Erlanz. A cortar el centro. Será banda, no será córner. Y se nota en la Unión Deportiva Logroñés cuando entran a jugar Sarriegi, Seguin, Urtzi, Urzelai. Futbolistas con mucha calidad. Y a uno de ellos. Más de uno, criados ¿dónde? Pues aquí, en Lezama. Bien, Urzelai, cortando la pelota. Balón largo, Aitor Seguin solo. Le dobla Yasin, cuidado, balón. Cuidado, Johnny. Cuidado, Johnny, con la especialidad de la caza. Choque de cabezas. Con John de Luis. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Que Johnny, como los viejos roqueros, entra con todo a rematar cualquier cosa que le lances al corazón del área. Se remataron el delantero y el central. Sin complicaciones. Se levanta el 15, se levanta el de Iruña. Parece que todo ok. Y a continuar jugando. Por cierto, Johnny tiene que ser un delantero por encima del 1,90 m, seguro. Porque John de Luis es un buen zagal. Es un chaval altote. Y le saca un buen trecho, Johnny. Sí, sí, sí.
Madrazok lapurtu di baloia, Junior Bitari. Bizkaitarrak atzera. Titiri. Jasinek luz, zeur zela iri. Ondo zegoen hortxe, oztopatzeko bainat. Eta kontrola zailtatzeko. Junior, balón largo, no llega Ingeru. Pero si vuelve a llegar Junior, evita para cortar el avance de la Unión Deportiva Logroñés. Gana metros, conjunto riojano, jugará en banda. Carlos Mateus en la presión. Pedían córner los aficionados visitantes. Finalmente, puerta para Alex Padilla. Eta luze jarriko du baloia. Ezeta. Hortxa Ingeru. Osondo Ingeru, osondo beti bezala baloia are barrura. Izta iritsi Carlos Mateus. No leyó bien las intenciones. Ingeru Labarrieta, balón largo. Nuevo acercamiento, pero sin excesivo peligro. Lapurtu. Beñat. Erratz para la señal que está Beñatek. Batbikoa. Aymar. Aymar Duña Beitiak. Taldekide bat bilatu nahi du. Esto aurkitzen. Baloia galdu. Eta korrika batean urtzi urzelaik, bere taldekideak. Cambio de juego total y absoluto. Aitor Seguín, por suerte para nuestros intereses, que no controló la pelota. Se le escapó al 14. Acercándonos al minuto 40 de esta primera parte. Pocas ocasiones de gol las que hemos visto en estos primeros 45 minutos, que todavía no se han cumplido. La más clara seguramente esa de Ivón Sánchez, que por milímetros, por el pelo una gamba, no llegó. No llegó, mejor dicho, pudo haber llegado el primero de los rojiblancos. Roba la Unión Deportiva Logroñés, cuidado. Se anima el disparo. Por suerte no tomó la decisión más correcta. Osondo, osondo, posición presuretu. Padilla, baloi hori zurea behar du. Bote kaskarra egin du baloiak eta eskerrak. Eskerrak. Urzelairen bultzadatxoa, Carlos Mateusi, eta baloia bandatik. Ha tirado de veterania, urtzi urzelai. Empujoncito a Carlos Mateus, lo justo para que la pelota sea color amarillo.
Beñat. Aste honetan irakurtzen informazioak eta Errioxa aldetik onartzen zuten eurek garaipena behar dutela, bai ala bai, gerturatzeko, puntuak kentzeko. Bai, bai, Itxaro, norentzeko ondo kontatuko izuet, os ondo izeta, eta ondo, rollo, gelditua, ona egindu, hortxe aukera bikaina, entzegoen lekuan, aukeratxoa sortu, jaurtik eta ona, eta gelditua ere, meritu ondikoa. Bagenioen, Errioxako hiriburuan, aste honetan asko hitz egin da partida honi buruz, badakite puntua jan behar dizkiotela Bilbao Athletici, Unión Deportiva Logroñesekoek, garaipena bai ala bai behar dutela, Diego Martínezen mutilek, eta harrigarria, deigarria behintzat, iruditu zait, han, esaten zuten edo, ontzat jotzen zuten Bilbao Athleticek gaur berdinketatxoa lortzearekin, seguruenik, pozarren, egongo liratekela. Ez da gutxiagorik ere. Falta bultzadatxoa. Reklama segin. Alinea. El Eibartarra, que no opina. Que su pujoncito fue merecedor de falta. Reclamaba Alinea. Y tuvo que venir corriendo el colegiado aragonés. Para pedirle al 14... que se alejara de esas posiciones y que cesara en sus quejas. Muy protagonista el 14. Quiere dejar su sello, normala. Denbora asko pasatu bai du hemen etxean, Aitor Seguinek. Eta partida ona, biribila egin nahi du. Minuto prácticamente 41. En breve conoceremos si hay alargue. En esta primera parte no ha habido nada en especial. Una tarjeta Beñat Grenabarrena. Por lo tanto, suponemos, imaginamos, consideramos que el señor Daniel David Baizés, pedimos disculpas a su madre por haber dicho mal su apellido. Imaginamos que no. No sumará nada estos primeros 45 minutos. ¡Oh! Son Daigeru Labarrieta, Beti Bezala. Balo ya barrura Carlos Mateus Esteritxi. Buruz erremate egiteko. Erlanz Palazinek. Bigarren jokaldia sortu nahi du. Ezkerrek aletik. Beñat para Ibon Sánchez. Larga se le va. Puso la punterita, pero se le fue. Recuperamos. Volvemos a empezar. Aimar eta Jon. Hortxe dago lekua. Zeden kampo. Para la subida de Beñat Grenabarrena. Junior Vita. Urimano Sarriegi, el número 5 también. Muy implicado en el partido de hoy el Donostiarra. Amo, dueño y señor del centro del campo de la Unión Deportiva Logroñés. Desempujón a Madarazo, que no le gustó nada al banquillo rojo y blanco. Muy protestado por Carlos Gurpegi. Esa acción del número 11. Y discute ahora. Le dice que no fue para tanto. Palmadita en el estómago del vizcaíno a Hugo Rincón. Y finalmente en este 43. Aingeru Labarrieta botará falta peligrosa. Flanco derecho del ataque rojiblanco. Vamos allá en los minutos finales de esta primera parte. Vamos allá, chavales.
Aingeru. Baloia ere barrura. Ibon Sánchezen jauzik eta... Se encontró con una maraña de futbolistas el lanzamiento de Ibon Sánchez. Despeja sin contemplaciones la defensa de la Unión Deportiva. Una acción que podía haber sido de las últimas de esta primera parte. Menos de un minuto ya. Carlos Mateus Bakarrik. Ibon Sánchez. Hugo Rico. La barritaren baloia, ahí está Iritsi Carlos Mateus. Oso ondo Hugo Rincón indartxu. Indartxu eta beldurri gabe sartu dira Carlos Gurpegiren mutilak. Oraintxe Aimar Duñabeitiak egin duen bezalaxe. Oso ondo gazte. Y el colegiado, como decíamos, no había habido nada. No era partido susceptible de alargar esta primera parte. 45 recién cumplido. Amaitu da lehenengo zatia, denak aldageletara. Aukera gutxi lehenengo zati honetan errepaso egiten baldin badugu aukera gehiegi ez. Izetaren jaurtiketa Ibon Sánchezen aukera. Birritan edo gerturatu da arriskuarekin ere bai Unión Deportiva Logroñez. Baina momentuz, utxean bitaldeak. Bilbao Athletic, uch. Unión Deportiva Logroñez, uch. En breves instantes continuamos con la segunda parte. No se vayan muy lejos. Aquí les esperamos. Enfrenta al
¿Estás lista? Pues... Con la R. Nombre Rodolfo. De... Rodolfo. Correcto. Con la S. Momento. Solsticio. Correcto. Con la T. Postre. Torrijas. Correcto. Tú tienes Digi, ¿verdad? Nuestra fibra es smart, pero a este precio, el inteligente eres tú. Digi, móvil y la fibra más rápida de España por 21 euros al mes. Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiqui, receta única, sabor inimitable. De Artiach. We'll be right back.
BBK kutxa eta Vital Fundazioak ziudunei 1.200.000 gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik. Eixo berriz ere, ikusentzuleo, kementxe gaituzue zuzen-zuzenean, Lezamako bigarren futbol zelaian, atxeden aldia, oraindik ez tiratera, ez Bilbao Athleticeko ez da Unión Deportiva Logroñeseko jokalariak, zelaira, ala, por hablar, ahí está, decíamos que todavía no había saltado ninguno de los dos conjuntos al terreno de juego, y ahí están los cachorros, ahí están los nuestros, saltando a la carrera, y en este primer repaso visual, no observamos ninguna permuta en el conjunto de Carlos Gurpegi. En breve realizaremos el mismo ejercicio con el conjunto visitante. Vemos calentando a Pello Canales con Kika Lavari. También a Alejandro Rego, Íñigo López, Iker Varela, Emeco Ebro y Oyer Gastesi. Egoz dezagun Unión Deportiva Logroñesekoak beroketa ariketak egiten, berriz ere aktibazioa. Hasiera batean hauek ere. Hamaikakoa errepikatuko dute, aldaketarik ez behintzat, Diego Martínezen taldean.
sin cambios en el conjunto de Diego Martínez, que tiene en el banco esperando oportunidad Alex Daza, al portero sevillano, a Julen Monreal, a Sierra Gotti, Javi Cobo, Unai García, Lander Yurrebaso y a Enzo. Aulkiak betetzen. Jendea armaietara, beraien lekuetara bueltatzen, astiro, eta epaileak ontzat ematen duenean, hasiera emango diegu bigarren zati honi. Dena erabakitzeke oraindik. 45 minuto aurretik. ...45 minutos por delante todavía para determinar el resultado de este encuentro de hoy, primer partido de la segunda vuelta de este grupo 2 de la segunda ref, Bilbao Athletic Unión Deportiva Logroñés. Daniel David Baiges queda el ok y a correr, chavales. Primera pelota para Carlos Mateus. Orche Bilbotarra. Llegó a línea de fondo. Y viene Erland. Robándole a Johnny. Ivón Sánchez. Beñatek bere akatsa zuzendu. Osondo. Eta bat horra imar duño beitia, Gernikarra. Lauzen bakia gora. Eta okerrez banago, Carlos Gurpegi izango da, beroketa iketak egitera. Ez ba, Diego Martínezek jada bidali ditu. Bi gizon jarri ditu beroketa iketak egiten talde bisitariak. Eta Carlos Gurpegi korentxe egingo du gauza bera. Alejandro Rego ikusten dugu, baita Peio Canales ere. Aingeru. Madrazo eta Aingeru. Batak besteari jokaldia esplikatzen. Batak zurea dela, bestea nirea dela. Azkenean Zurigorri baloia. Iker Barela ere bai. Barela, Rego. Eta Canales. Berotzen. Gol bikaina egin zuen. Barelak, horrekoan. Hemen txeleza manprearen aurka. Peiok ere partida bikaina jokatu zuen, eta Regok zer esanik ez. Agiene Madrazo al ataque. Jon de Luis, con suficiencia. Ole, muy bien el Navarro. Rincón. Ahí tiene al mago. Aingeru. Uy, atzean utzi du baloia. Baina Madrazo bakarrik erori ez aldaba. Ez alda bakarrik erori. Juraría que se ha caído solo. No es por llevarle la contraria al chaval, pero... Bueno, falta muy protestada. Contraria a nuestros intereses. Olabarrieta, que también lo vio clarísimo. Y me da que esas sonrisitas entre jugadores de la Unión Deportiva Logroñés dejan muy a las claras lo que ha pasado en esa jugada. Pero venga, esto es fútbol, suele pasar, no pasa nada, colegiado. Todos nos equivocamos. Yo el primero, muchas veces y en el mismo día. Alex Padilla. Iñaki.
Metió el cuerpo a Ingeru. Y a la carrera Ivonne Sánchez, que roba la pelota para Iceta. Partido de ida y vuelta, partido loco, con tus peñas, Chartetxu daukazuta. Hondo. Hondo, minutos locos, o segundos locos, como quieren ustedes. Madre mía, qué descontrol. Y tengo la sensación de que en este descontrol se manejaría mejor el conjunto visitante. Falta ahora en Beñatek. Lehenengo minutuetan. Logroñesek markatu nahi du bere erritmoa. Erakutsi nahi du, beraiek ere etorri direla irabaztera. Lehenengo zatian egin duten bezalaxe. Eta leia polita hemen. Gure erasoko eskuinalde honetan, Aingeru Olabarrieta gazte-gaztea beretan. Arribitxia izango da jokalari hau, eta berarekin Iñaki, kapitaina, Errioxarren kapitaina, Logroñokoa bera, urte asko futbolean. Eta orain, falta atera dio Jonik, Jon de Luisi. Beste borroka polit bat, partida zirenetik. Epaile agontzat, ematen du. Falta ateratzeko leku hori. Baloi luzea, Padillak bazekin atean ontzegoen. Baloia pasatzen utzi begiradarekin jarraitu bada, ezpada. Eta jada baloia jokoan berriz ere, Junior Bita. Hugo Rincón, oso ondo. Eta geniena, lehenengo, bigarren zatiko lehenengo minutu hauetan, kontrolik ez. Junior Bita. Eta Ibanol Sarriegiren txokea, lurrera Donostiarra. Madrazo galdu, Ivonne Sánchezen aurrean baloia. Ez dauka Jaberik baloiak, ez dauka Jaberik. Atzera baloia Errioxarrek. Alex, abriendo a banda derecha. Tratando de avanzar junto a los banquillos el equipo riojano. Sarriegi, Alex. Este más en banda para Iñaki y para el Capi. Toquecito.
Encimado. Madrazo por un defensor del Athletic Club. Del Bilbao Athletic. Balón a córner. Peligro a balón parado. Sobre todo estando Johnny de por medio. Metro 91, lo hemos confirmado. En corto. Devuelve madrazo. Fuera de juego. Fuera de juego. De toda la vida del señor. Esas situaciones, por lo general, siempre suele acabar cayendo en la trampa el atacante. Padilla que lanza a sus hombres hacia adelante. Respira el conjunto, respira el equipo. Y pelotazo al cielo de Lezama. Bien, Junior Vita con rodilla al suelo. Cortando la pelota de estilo Gravesiña. Hugo Rincón y Miki Codina, hombro contra hombro. Nada, fútbol de toda la vida. Erland. Aymar Junior Vitarekin jokatuz. Hugo Rincón. Etzen erresa, baina ondo atera da. Arazo horretatik. Qué bien da la vuelta Ibon Sánchez. Qué bien da la vuelta Ibon Sánchez. Junior Vita echando el cerrojo. Qué bonito es ver al 12. A Ibon Sánchez cuando sea la vuelta. Beñat. Izetak ez du lekurik aurkitzen. Eta Engeru Olabarrietarentzat baloia beste aldean. Horrek sortuko aldu zeo zer. Hugo Rincón. A encarar. Bien, Engeru rascando. Un saque de esquina. El propio 27 será el encargado de ponerla en juego. Balo y agora, bultzada nabarmena, bultzada nabarmena, bultzada nabarmena y marre jaso duena. Ha salido disparado, literalmente, el central de Guernica. Sospechosamente lanzado, serán cosas de la inercia. Cuidado con esos balones, cuidado. Zailena egin du Aitor Seginek. Tarra encontrará San Bilbao Tarrak. Zeta. Erlantz Balazinek. Erdirak eta mantxo, mantxo. Atezainaren eskuetara. Madrazo, badoa. Johnny. Johnny que quiso hacerlo todo solo. Se le fue el control largo. Se le fue por línea de fondo. Pelota para Alex Padilla. Hasta Baldaketari momentuz. Aimarrekondo ikusi du. Beñat bakar bakarri zegoela hor erdialdean. Atzetik Junior Vita etorrita. Erlantz Palazen izabaldu jokoa. Carlos Mateos.
Partido de ida y vuelta, pierden tan rápido los unos como lo recuperan los otros. Cuidado con Johnny en el balcón del área. Desviado, ondo topatuta. Hugo Rincón ondo iritsi da laguntza egitera. Eta jokaldi honek kanpotarrak animatu dituela. Ikusiko dugu. Carlosek, Carlos Gurpegik aldaketa txoren bat edo beste egiten duen. Taldea berpisteko. Joan etorriko partidak arriskutsuak izan bai daitezke. Hugo Rincón. Que se abre hueco. Busca camino. No lo encuentra. Pero el rechace le llega a Junior. Aimar eta Beñat. Baloi luzea. Aingerurentzat. Auleian Iñakirekin. Taconazo, evitando el córner, balón en banda para Ingeru Olabarrieta, que se la va a dejar al 22. Orchever, ¡ay! Le tiraba el desmarque el Capi, pero el control se le fue largo. Sale jugando desde atrás la Unión Deportiva Logroñés. Minuto 61 prácticamente. Cuidado con dejar pasar esos balones con tanta alegría. Cuidado. Porque nos podíamos haber metido nosotros mismos en un serio problema. Y claro, estas situaciones alimenta el ánimo del conjunto y la afición visitante. No pasa nada, chavales, no pasa nada, no perdamos los nervios ahora. Seguimos. Corre la Koyokaldi Badek. Es de Salazapuztu, orain arte egin dugun lan polita. Erlantz eta Carlos Mateus. Zeta lurrera. Erlantzen baloia ere barrura Ibon Sánchez. Peina, Aingeru Olabarrieta, lanzamiento. Ahí estaba. Aingeru Olabarrietaren jaurtiketa bikaina. Gutxi gatik kanpora. Y llevó el uy a la afición visitante. ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Qué ocasión, seguramente la más clara del encuentro. Del 27. Balón largo. Iñaki Sáez. Tiene que salir de cabeza Padilla para evitar el avance. Cuidado. Alex, balón al corazón del área, se pasea. Muy confiada la defensa. Convencido de que lo vieron claro, que ese balón se marchaba fuera. Taingeru Olabarrieta, oraindik buruari buelta que manez. Padilla luce. Y no se mueven los banquillos. Nadie se atreve a mover ninguna de sus piezas.
Bonita táctica de ajedrez entre ambos banquillos. Arriesgado cambio de juego que salva in extremis la Unión Deportiva y sigue el ataque. Jokoz kanpo, oso argia. Lineako epailea. Pega eginda zegoen. Eta argi eta garbi ikusi du. Luz Padillak. Hegaletik aterako du Bilbao Athleticek Carlos Urpegiren taldeak. Patxadaz ez dago presarik. Presa gehiago dute kanpotarrek. Ikusi bai dute Bilbao Athleticeko oso gutxi behar duela segulako aukeraren bat edo beste sortzeko. A ver cómo sale del lío Ibon Sánchez. Él es de los pocos de salir de ahí. Y ahí está. Petróleo. Oh, sondo Ibon. Corner favorable al Bilbao Athletic. Por cierto, no nos olvidemos que este fin de semana cerramos el domingo con una cita también ineludible en la Catedral en San Mamés, 5 de la tarde. Partido de Copa. Athletic Club, Madrid Club de Fútbol. A por todas con las leonas. Y Zetak beso ahora. Jokaldia markatuz. Jugada ensayada. Avanzó Carlos Mateus hasta el primer palo. Cortó la defensa. Repetimos. Balo ya luce orain. John de Luis Bazetorren. Bada espada, hain geru ere hortxe zebilen. Baloia luze orain Madraz hori, korrikan. Lucha korpulenta Madrazo Junior Vita. Esta vez ganó. El de Ortuella, posteriormente el balón largo que se pierde por banda. Ya iba uno de los primeros cambios. Vemos ya a un hombre cambiarse de camiseta. Efectivamente es Enzo, el futbolista uruguayo. Será una de las primeras permutas, uno de los primeros cambios de Diego Martínez. Esperemos acontecimientos para saber si hay alguno más. Praka luzeak, que duda beatera nahi zuen bakmutilak. Esan, egin behar izan diote. Zela, txandalarekin aterako zen gizona jokatzera. Recibiendo indicaciones de Diego Martínez, el uruguayo. Enzo. Balo ya atzera. Eta jokaldia sigo dute berriro. Jon irentzako baloi luzea. Ay, Marrondo, añean. No, son de Aymar Duñabeitia. ¡Uy, fale! Faltarik gabe eskatzen zioten presioan Joniri. Eta hortxe atorren laketa. Aitor Segin, Eibartarra, aldageletara, Enzo bere ordez.
Aitor Seguín, que cede el puesto, cede su lugar en el campo a Enzo. Buen partido, buena primera parte de Aitor Seguín. Primer cambio del partido. Carlos Gurpegui, que de momento no agita el avispero. Protestas de la afición visitante porque consideran que Alex Padilla está ganando algún que otro metrito. Y el Zarauztarra que azotará el cuero. Bueno, bueno, vaya jugadita, se va de todos. Anima tu guinda, Alex. Está Jokaldi Ederra. Sorionez guretzako. Estío, amaiera honik eman. Ibon Sánchez persioan. Imanol Sarriegik. Falta jaso. Y ahí va Enzo en su primera intervención. Buscó el hueco, buscó posición. Y el uruguayo que disparó alto. Badilla que está uca Iñola con presarik, baloya yo con jartzeko. Barca tú. Partidos en juego en estos momentos: Barbastro 2-0 al Brea, Deportivo Alavés 3-1 al Nashera. Y en el descanso, Deportivo Aragón 0, Tudelano 0. Información de servicio para todas nuestras y nuestros amigos. Iñaki, balón largo. El remate de Johnny. Como marcaban los cánones, cogiendo altura. Realizando el giro de cabeza, por suerte. Pelota que se marchó. Larga. Lejos de la portería, aprieta. Aprieta el conjunto riojano. Enzo Luca Fachín Panitza. Uruguayarra, Montevideokoa. Horixe izan da aldaketa lehenengoa. Utzita Rentistas. Taldeak utzita hemen, Logroño aldean. Y vamos a tener cuidado con esas jugadas. Cuidado con Johnny, que se está animando. Se está animando, se está viniendo arriba la Unión Deportiva. 73 de encuentro. Y estos son los minutos que hay que jugar con cabeza. Urduritasuna, Miki Kodinak, baloya astindu duenean, Ibon Sánchezen oinetan, ukitu ote duen. Kexatzen ari dira Logroñosekoak, Hugo Rincón, Aingeru Labarrieta. Beñate Hugo Rinconi, falta argia. Eta hori falta argia da. Bueno, bata bestearen ordez.
Por Zelai. Oso ondo bainat. Aimarrek baloia buruz urrundu. Kexak orain, Unión Deportiva Logroñeseko jokalarien partez. Y ya está preparando Carlos Gurpegi. Sustituciones, si no me equivoco, Iker Varela. El otro, agachado. Pello Canales, diría yo. Urduritasuna. No hay balones precisos. El juego mucho más embarullado. Se marchaba a Ingeru Olabarrieta. Urzelai tuvo que meter el cuerpo. Y Daniel David Baigés. Ahí va el cambio. El primero, Ibon Sánchez Badoa. Bere ordez, Pello Canales. Eta Carlos Mateus izango da beste gizona. Zela jautziko duena bere ordez Iker Varela. Carlos Mateus. Eta Ibon Sánchez kanpora, Pello Canales eta Iker Varela barrura. Canales y Barrica Cori, Lerengo Baloya. Baloya, Enzori. Johnny de Baloya, Enzori, Kontuz. Ondo Itxibar dugu jokaldia. Hore Baloya atzera. Ondo Aimar. Ondo ari da Aimar, error defentsan. Hirurogeita hamazazpigarren minutua betetzen ari den honetan. Unión Deportiva Logroñesek gola lortu nahi du, aurrera egin du nabarmen, aurrera egin du lotxagabe. Eta Bilbao Athleticek lasaitasuna behar du, jokaldi bat, baloi bat lapurtu. Baina momentuz ez batek ez besteak. Tio, zukurik ateratzen baloiari. Nekea ere bai igertzen ari da azken minutu hauetan. Iñaki area barruan sartzen. Baloia jotzera zijoenean Hugo Rinconon gertu zuela. Igerri. Eta erori eginda. Eta orain Urzelairi txartel horia, partidako lehenengoa Logroñeseko jokalari batentzat. Junior Bita lurrera botatzeagatik. Iñaki Díez, que sintió el capitán, sintió el contacto, ligero contacto por detrás de Hugo Rincón. Cayó al suelo dentro del área, reclamaron penalti los amarillos. El conjunto riojano no lo vio así el colegiado. Pello Canales carrera norentxe. Izetarekin, oso ondo izeta, oso ondo, oso itxusia. Hori bai, hori oso itxusia. Txartel horia, entzorentzat.
Dos cartulinas amarillas prácticamente consecutivas para futbolistas de la Unión Deportiva. Otros dos cambios vemos ahí en el conjunto riojano. Uno es Javi Cobo, el de Torre la Vega, el cántabro. Y el otro, Unai García, el donostiarra. Ea honetan, ea honetan. Laro gigarren minutua betetzear dagoen honetan. Ederra litzateke. Izetak botako aldo, zuzenean jaurtiko aldo. Hau kapaz. Que intentará Izeta. Este es capaz de lanzar desde ahí. Sin despeinarse. Lo va a hacer. Y tanto que lo iba a hacer. Camino portería. Rollo de puños. Pelota córner. Aingeru eta Pello Canales baloi inguruan. Aingeru izango da azkenean. Baloia jokoak jarriko duena. Eta epaileak ez duela inolako azpilokorik nahi. Area barruan. No quiero agarrones, el colegiado no los quiere. Los llama al orden. Conversación. Y a Ingeru Labarrieta, que pondrá la pelota. Oh. Hugo Rigonen jaurtiketa. A esquina nuevamente, pero a la contraria. Y mientras tanto, Javi Cobo y Unai García que esperan su turno para entrar. Pello Canales, izango da orain honetan. Responsabilidad para el 28, para poner una pelota buena. Esa, por ejemplo. Johnny que despejó en dirección contraria. Regalando una nueva oportunidad a los rojiblancos. Pello Canales que se la cede a Ingeru Labarrieta, que le dice algo así como: no me gusta mucho cómo la he puesto, dale tú. Camino del 82. A Ingeru Hondo, balón llevado a Barrura. Hugo Rincón. Ukondo batera du. Salto egiterakoan. Alex Ariasek, salto egiterakoan, Ukondo atera du, Hugo Rinconen aurpegian. Taurain zer. Yasin eta Palacin, Orche y Kabikan. Esta sí que ti, esta sí que sí. Esta no se la quitan a Izeta. Ni con agua caliente. Au, Urkorenada, vaya la bai, berak botako du. Eta badakigu ondotxo zer egiteko kapaz den aiakoa. Ez da lehenengo aldia izango, ez da gutxiegorik ere. Denboraldi honetan lehenengo itzulian jada gol ederra sartu zuen hemen. Falta jaurtiketa batean. Cuenta los pasos. Izeta. Madrazo al suelo por si acaso, por si se le ocurriera al guipuzcoano lanzarlo por debajo de la barrera. Uf. Gora, gora joan zaio Izetari. Etzen aukera txarra. Eta Madrazo, Jon Madrazo, korrika batean. Baita Alex Arias ere. Beraien ordez, Javi Cobo eta Unai García. Camino del 84, 6 más añadido. Todo por decidir. Y Carlos Gurpegi que llama a otros dos hombres.
Recordemos, entraron Pello Canales y Varela por Mateus e Ivón Sánchez. Íñigo López eta Alejandro Rego izango dira, sartuko direnak. Varela, Canalesi, ez da iritsi. Kodinak moztu baidu baloia, baino gero, hogeiaren pasea ez da batere ona izan. Neke ere somatzen da jokalari askoren aurpegietan. Kanpotarrak behintzat, bat baino gehiago, itxota. Eta oraintxe gaztetasuna, aprobetxatu beharko genuke. Aimar, buruz, ufa, zorte pitxi bat ere bai. Zorte pitxin batekin baloia Alex Padillaren eskuetara. Eta Aingeru Olabarrietak lurrean jarraitzen zuen, altxatu daia da. Falta eskatzen zuen aurreko jokaldian, baloi luzea, berari baina. Iker. Cabalgando por la banda izquierda Iker Varela, se le escapará la pelota. Puerta, gesto de rabia porque se le escapó la pelota. Y ahí va el cambio. Erlantz Palacín, izango da, aldaketa bat. Eta izeta bestea. Palacín, eta izeta. Hortxe, Iñigo López, puntan jarriko da. Eta Rego, zelaier dian, junior bitarekin batera, Beñat Grenabarrenak, hartuko du Palazinen lekua ezkerregalean. Aingeru badoa, leku eginez, buscaba una autopista, oh, sondo Pello, venga, que se la dejan atrás. Esa es para ti. Oh, sondo, chaval. Alejandro, Rego, poniendo un poquito de pausa. Menos de 3 minutos más añadido. Y los dos equipos que quieren llevarse la victoria. Momentuz baina aukera garbiak falta dira. Ondo Junior, hortxe, presioan, sarri egiri, aukerarik eman gabe. Minutu eta erdi, eta gehigarria. Ondo Aimar goitik baloia, Joniri Lapurtuz. Etzen gaurkoa partida bat ere erresa. Aimar duia beitiaren zat. Eta txuk urari da, lanean, Gernikakoa. Jokon Asia, falta galde batean eta bestean.
Sarriegik ere ezin du. Itxo eta baino lehor. Imanol. No puede correr prácticamente Imanol Sarriegi. Tieso después de un esfuerzo físico tremendo. Manejando el centro del campo de la Unión Deportiva Logroñés. Rego. Pelota que le llega Iñaki al capitán. Cuidado con esos balones. La tuvo Enzo. La tuvo Enzo. Minuto 89, 50 segundos, casi 90. Y ocasión muy clara la que ha tenido el 24. Bi minutuko luzapena, larogeita mabigarrenera iritsiko gara. Luzapen hori etzaio bat ere gustatu kanpoko zalei etzaio bat ere gustatu. Gehiago espero zuten. Tupuz, Iñaki eta Hugo Ringonek. Logroñotik ona etorri direnek luzapen handiagoa espero zuten. Eio Canales bakarrik, behitxu hortxe zuloa egintzazu zuloa, ai, irristegin du 28ak. Enzo. Oso ondo aingeru alabarrita. Eta Iñakik, kapitainak, lotxagabe bota berri izan du. Bestela bazi joan. Eta hause, jaurtik eta hau, eta besterako denborarik ez da egongo. Hause azkena. Laurogeita mabi, esango dut, ba, Jesus Maria eta Jose. Orain txe bertan bete da, venga ikeru. Ederra ditzateke. Hay tiempo para más, esa es la buena, venga ikeru. Sería buenísima. Se acabó. Amaitu da partida. Huts eta huts. Lezamako zelaian. Etzaie bat ere gustatu kanpotarren zalei bi minutuko luzapena bakarrik eman duelako epaileak, txistutxoren bat edo beste. Y como decíamos, se saludan todos los jugadores, pitos de la afición visitante por el alargue de 2 minutos. Algún que otro jugador visitante que le reclama al colegiado esta situación. Las cosas que no van a más. Aplausos para ambos equipos. Empate, tablas. Continúa la misma distancia entre el Bilbao Athletic, que suma un empate, y la Unión Deportiva Logroñés. 45-35, esa es la puntuación. Mantendrá obviamente el liderato el Bilbao Athletic. Y no olvidemos que la semana que viene habrá que rendir visita al Utebo, el único equipo que ha conseguido ganar al Bilbao Athletic en lo que llevamos de temporada. Adiskideok, esan bezala, gaur arratsaldean ere itzordua daukazue Samamesen. Athletic Clubak jokatzen baitu Copa Madrid Club de Futbolen aurka. Asteburu ona izan dezazuela. Que sigan disfrutando de lo que resta de fin de semana.
terminamos con ese abrazo con el que abríamos el partido para Javi Martón, deseándole una pronta recuperación y, como es costumbre ya de la casa, un feliz regreso a casa para toda la afición visitante que ha estado hoy aquí en las instalaciones de Lezama. Pasen un buen fin de semana, pasen un buen domingo. Recuerden, el Bilbao Athletic es el líder de la categoría. Es que Rigasco, Datorren, Astebururarte.